Meteoritos y rocas. El final de la exposición está dedicada a los meteoritos y a las rocas. Una de las colecciones que despiertan más curiosidad entre los visitantes del museo es la de meteoritos, la más importante de España. Tiene unas 300 piezas, con meteoritos procedentes de distintas partes del mundo. Los meteoritos son masas rocosas que caen a la Tierra o a cualquier otro planeta o satélite desde una zona del espacio llamada Cinturón de Asteroides. Están compuestos por silicatos, y generalmente también por elementos metálicos. El meteorito más antiguo cayó en Sena, Huesca, en 1773. El más moderno procede de Puerto Lápice, Ciudad Real, y cayó en 2009. Las caídas de meteoritos son episodios que llaman mucho la atención, por lo que generalmente existe mucha información. En el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales se conservan muchas etiquetas antiguas y documentación sobre las caídas y hallazgos de algunos ejemplares. El más grande caído en España cayó en la Nochebuena del año 1858 en Molina de Segura, Murcia y pesa 140 kilogramos. Al final de la exposición encontraréis vitrinas con distintos tipos de rocas. Las rocas se clasifican en tres grandes grupos según su origen magmáticas que proceden del material del interior de la Tierra sedimentarias que se forman en la superficie por erosión y transporte y las metamórficas, que proceden de la transformación de la composición y la estructura de los sedimentos. En la vitrina de las rocas magmáticas se encuentra la pumita. La pumita, también llamada piedra pómez, es una roca magmática volcánica muy porosa de color blanco o gris. Procede de una erupción volcánica submarina que se produjo en la isla de El Hierro. En las Islas Canarias hay un importante conjunto volcánico, activo aún, que constituye un excelente laboratorio geológico para investigar las rocas volcánicas. Algunos geólogos relacionados con el museo siguen estudiándolas.